Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es viernes 20 de junio y nosotros comenzamos. En primer lugar, abordamos el tema de la fisioterapia. Hablamos de técnicas, diferentes dolores, unos contenidos con los que comenzamos, pero tenemos más preparados a lo largo del programa y que, como siempre, ya saben, les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy abordamos el tema de la fisioterapia, concretamente una de las técnicas que está teniendo más repercusión entre los pacientes, que no es otra que la punción seca. ¿Pero qué es exactamente esta técnica? Hablaremos de su origen, de aplicaciones, de síntomas y sobre todo de consejos para aliviar esos dolores que muchas veces nos dificultan el día a día. El abandono de animales se ha convertido en una importante problemática del momento. Según los últimos estudios, cada 3 segundos se abandona un animal, debido, aseguran, a la crisis económica de las familias y de la llegada de vacaciones. Es por ello que el papel de las protectoras de animales es vital. Para ello, para erradicar esta lacra con su campaña Pienso, nos acompañan esta noche para decirnos en qué consisten dos personas muy comprometidas con el tema. Por último, les dejamos con un reportaje de la jornada de puertas abiertas que desarrollaron en la base de helicópteros de Almagro, donde cerca de 400 escolares y civiles asistieron a la visita de sus instalaciones. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más. A los espectadores, recordarles como siempre que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy fácil, con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro cualquier tipo de duda, comentario, opinión. Así que ya saben, nos encanta que nos escriban en el muro y participen así con nosotros. También ya saben, como cada noche, que les avanzamos algunos de los titulares que nos han llamado más la atención de nuestro diario digital y másinformación.es. Así que vamos a darle paso a esos titulares. En Puerto Llano, la supervivencia de Elcogas pasa por un nuevo marco regulatorio. La cruda noticia del cierre de Elcogas llega tras negociaciones y tiempos difíciles para la empresa. Real, balance de las actividades de APES. En región, suspendido el juicio Cospedal Bárcenas. Y en Almadén, rememorando que son patrimonio del Mercurio. Pues ya saben, si quieren ampliar información que les adelantamos, pueden hacerlo ya en nuestro diario digital y másinformación.es. Nosotros comenzamos en esta noche de viernes, ya saben, se acerca el verano, aunque bueno, en la materia que vamos a tratar esta noche da un poco igual porque cuantísimas veces nos dan dolores que no sabemos cómo remediar, ¿no? Pues por eso esta noche vamos a hablar del mundo de la fisioterapia y para ello tenemos con nosotros a Susana Fernández, ella es fisioterapeuta y nos acompaña esta noche para hablar de este mundo. Bienvenida, Susana, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Pues como les decíamos en el vídeo, a la introducción del programa, hablamos concretamente de una de las técnicas más innovadoras que está siendo un auténtico boom en el mundo de la fisioterapia, que se trata de la punción seca. Se trata de una técnica invasiva utilizada en fisioterapia que consiste en la introducción de una aguja de calibre indefinido, puede ser varias, en una zona sensibilizada de un músculo. Principalmente la punción seca también se utiliza para desestabilizar ligamentos, tendones, en fin, un auténtico abanico, ¿no?, de utilidades, pero qué mejor que Susana nos lo explique. Susana, ¿en qué consiste concretamente esta técnica que está siendo una auténtica revolución, la punción seca? Bueno, pues como bien has dicho tú, Cecilia, es una técnica que sirve para eliminar dolores musculares mediante la punción en esas contracturas musculares. Entonces, bueno, se llama punción seca porque no introduce ninguna sustancia, no se introduce nada, simplemente es pues pinchar sobre el músculo, sobre la contractura, más concretamente. Sí, más o menos lo que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no?, que nos ponen efectivamente los compañeros. Entonces, bueno, sí que hay que localizar bien pues una banda tensa que está dentro de esa contractura y entonces una vez localizada
y pues nosotros introducimos la aguja en ese punto. ¿Cómo es la respuesta de los pacientes, ¿no? cuando les comentas un poco cómo es esta técnica, ¿no? Porque también puede crear un poco de rechazo el hecho de que te vayan a... ¿no? Muchas veces cuando yo les propongo realizarles esta técnica, hay gente que es muy reacia y les da mucho miedo las agujas. Entonces, bueno, pues sí que cuesta a veces convencer al paciente, porque eso sí, siempre tiene que estar el paciente muy, muy convencido y bueno, pues que no tenga miedo, porque es que es una técnica que no duele. O sea, realmente no se nota el pinchazo en sí, porque es una aguja muy, muy fina. Entonces, lo que sí que se nota es la respuesta al pinchar esa contractura, que es como un espasmo. Entonces, si el músculo está muy tenso, al pinchar, pues se provoca un espasmo, una contracción, y eso es lo que nota el paciente, es como un calambrillo, como algo muy, muy llevadero, vamos. Y después de ese espasmo, el músculo se queda relajado. Y todo, imagino que se confunde también con una contractura. ¿Qué es exactamente una contractura? Porque muchas veces es muy fácil decir, no, tengo una contractura simplemente con un dolor. Bueno, pues a ver, todos estamos expuestos a tener contracturas, y una contractura es pues un aumento de tono. Las bandas que forman el músculo están muy tensas, muy, muy acortadas, y entonces el músculo, muchas veces dice la gente, tengo esto inflamado. Realmente, bueno, inflamación, no es concretamente una inflamación, sino un acortamiento de las bandas, entonces se acortan y eso se ensancha, el músculo se ensancha. Entonces, bueno, pues ahí realmente es lo que hacemos. Ahí en la imagen, por ejemplo, vemos que dentro de un músculo hay unos pequeños nódulos que llamamos puntos gatillo. Dentro del músculo hay una banda tensa, y dentro de esa banda tensa está el punto gatillo, que es lo que nosotros buscamos a la palpación cuando queremos pinchar, cuando queremos utilizar la punción seca. Esos puntos gatillo son muy, muy propios de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene esos puntos gatillo en el cuerpo, seguro, porque estamos expuestos a malas posiciones, trabajos que sean de movimientos repetitivos, y todo eso provoca la aparición de esos puntos gatillo. Son difíciles hablar de... Se encuentran palpando, ¿no? Sí. ¿Son difíciles de encontrar? ¿Una persona se los podría palpar o es difícil, ¿no? También imagino que se confundirán muchas veces pues con quistes, ¿no? Y cosas así. Hay gente que dice, bueno, tengo aquí un bultito. Bueno, los puntos gatillo son nódulos. Entonces, a veces se confunden con ganglios. Nosotros, los que estamos acostumbrados a palparlos diariamente, nosotros, vamos, siempre sabemos diferenciar lo que es un ganglio de un nódulo, de un punto gatillo. Entonces, eso sí que lo podemos diferenciar, pero una persona es un poco complicado que se lo sepa notar. ¿Sí? Volviendo al tema de la punción seca, Susana, ¿de dónde viene ese nombre? Punción seca viene porque no se introduce ninguna sustancia dentro del cuerpo. Entonces, claro, es una técnica invasiva, pero no es una técnica donde se introduzca ninguna sustancia. Si no es, por ejemplo, como una infiltración, ¿no? O imagino que también viene un poco de ahí, ¿no? Bueno, tiene nada que ver. Sí, de hecho, ¿cómo se descubrió la punción seca? Pues bueno, se lo debemos sobre todo a dos doctores que fueron los que expandieron un poco esta técnica. Y bueno, en la imagen estamos viendo una punción seca, cómo se hace. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo al palpar se provoca una respuesta de espasmo, que significa que ahí en esa zona hay una banda tensa. Entonces, una vez la tenemos bien localizada, hay diferentes modos de hacer la técnica, pero bueno, en este caso estamos haciéndola en pinza. Cogemos el músculo entre los dedos y entonces, bueno, ya nos disponemos a pinchar. Las agujas normalmente traen una fundita, entonces simplemente se mete la aguja, sacamos esa fundita, que nos ayuda a que sea rápido y que el paciente no lo note, y entonces ahí vemos cómo al pinchar se provoca la respuesta de espasmo. A ver si esa es. ¿Lo habéis visto cómo salta el músculo? Eso es lo que provoca la punción seca. Entonces, lo que está haciendo es eliminar esa banda tensa. El músculo se contrae y después se queda relajado. Después de hacer la técnica, pues bueno, sí que podemos dejar una sensación de molestia, de dolor.
que va a durar como mucho un día, un par de días como mucho. Yo lo suelo llamar agujetas a mis pacientes, siempre les digo, bueno, mejor dicho, que sepas, ¿no? Agujetas de agujas. Sí, que sepas que te van a quedar una especie de agujeta. Claro. Pero bueno, después de esta agujeta, la verdad que luego el paciente se queda bastante contento porque conseguimos avanzar mucho antes con esta técnica. Uh-huh. Con lo que a lo mejor otras herramientas que tenemos los fisios, como puede ser la electroterapia o la terapia manual, pues bueno, sí que con eso podemos quitar una banda tensa, pero con la punción seca se consigue antes. Uh-huh. ¿Es un alivio del dolor temporal o puede...? Es que eso depende, repetirse. Porque depende si esa banda tensa es la que nos provoca que tengamos dolor. Uh-huh. Entonces, si damos en el punto, normalmente suele ser una técnica bastante efectiva y entonces el dolor se iría... O sea, que la respuesta por parte de los pacientes es bastante favorable, ¿no? Sí, al final, aunque al principio son un poco reacios, luego al final uh-huh. vienen y te dicen, oye, me pinchas directamente. Claro. ¿Conlleva algún tipo de anestesia no, local? No, simplemente se tiene que desinfectar bien la zona previamente antes de pinchar. Y bueno, pues ya lo primero que hay que hacer es preguntarle al paciente si está dispuesto, si tiene algún tipo de problema con las agujas, si tienen fobia a las agujas no se puede utilizar porque podemos provocar un shock y entonces eso no sería bueno. Y entonces, bueno, una vez que ya desinfectamos la zona podemos utilizar unos guantes para hacer la técnica a los fisios y nada, pues es pinchar con unas agujas. Yo me he traído aquí algunas para ir de diferentes tamaños. Sí. Dependiendo de la musculatura que queramos pinchar, porque si queremos pinchar un músculo profundo, tenemos que llegar al músculo y entonces, claro, tenemos que profundizar más. Claro. Entonces, dependiendo de eso, hay más tipos de diferentes medidas de aguja. Uh-huh. Claro, además habrá diferentes profundidades hasta llegar a ese punto gatillo, ¿no? Que es el que está en esa contractura. Hablabas de que con un paciente con fobia no se le podría... desarrollar esta técnica, ¿cuándo se puede utilizar? ¿Cuándo es lo más propicio para hacerla? Bueno, pues sobre todo está indicado en sobrecargas musculares, también está indicado en cicatrices, personas que tengan bruxismo, para quitar adherencias que tengamos pues en una tendinitis que lleve mucho tiempo, que sea difícil de quitar, pues ahí está indicado también la técnica. Entonces, bueno, y luego es muy interesante el tratamiento con las cicatrices porque, bueno, hay gente que se queda después de una operación, por ejemplo, con una cicatriz adherida y eso le impide que las capas de la piel se deslicen bien una sobre la otra y esto te puede provocar que un músculo tenga que trabajar más de la cuenta. Entonces, quitando esas adherencias de la cicatriz, podríamos pues liberar bastante esa zona. Claro, imagino que el movimiento constante, ¿no?, en una cicatriz también favorece a evitar esas adherencias, ¿no?, que hablabas. Ahora, por ejemplo, que llega el verano, pues sí que es verdad que muchas personas pues pueden quizás pues no querer enseñar esas cicatrices, más que nada pues eso, porque ahora con los bikinis, con los bañadores, pues se ven más, ¿no?, esas heridas de guerra. ¿Qué consejos podrías dar para personas que tengan cicatrices recientes? Bueno, pues también va muy bien una técnica que se emplea con estas vendas, que son vendaje neuromuscular. Ponemos sobre la cicatriz de una forma específica estas tiras y bueno, sí que conseguimos, sobre cicatrices recientes sobre todo, se puede trabajar bastante bien. Cicatrices que lleven mucho tiempo nos va a costar un poco más, pero sí que yo he tenido bastantes resultados favorables en la cicatriz para que no se note tanto y la verdad que los pacientes se sorprenden mucho porque parece mentira que con este tipo de vendajes pues consigamos quitar un poco pues la cicatriz. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias o los casos más, no sé, del día a día de las contracturas? Bueno, ya no sé si decir de aparición de contracturas o de bandas tensas, que también... Más o menos podemos decir que es lo mismo. Una contractura quizás sería algo más... generalizado, yo lo suelo diferenciar un poco así, pero vamos, estamos hablando casi de lo mismo en el fondo. Entonces, bueno, lo más común en el día a día pues es la gente siempre suele venir con problemas en los hombros, en los trapecios superiores, pero bueno, es un poco
como resultado o como consecuencia las malas posiciones que tenemos y que adoptamos en los trabajos diariamente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre suelo aconsejar a mis pacientes que, por ejemplo, cuando estén en la mesa trabajando, pues apoyen los antebrazos y obtengan una buena altura de la silla, que no esté ni muy baja, porque entonces vamos a estar con los hombros encogidos, ni muy alta, porque no vamos a llegar a la mesa y vamos a estar en tensión. Y sí que es importante que a la hora de manejar el ratón tengamos el antebrazo apoyado, porque pasamos muchas horas con eso así, y entonces si no lo hacemos así, el hombro está cargando y al final nos va a doler ahí. Y luego también le recomiendo a la gente que, por ejemplo, si utiliza bolsos o prendas que le puedan cargar, ¿no? Sí, o presionar sobre el músculo, pues que no lo hagan, que intenten evitarlo, porque eso al final lo que hace es que evita que la sangre circule bien por el músculo, y la presión sobre un músculo también provoca una aparición de una banda tensa. ¿Hay alguna temporada del año en la que las contracturas sean más comunes? Por ejemplo, no sé, ahora que llega el verano, ¿qué tipo de contracturas son las más habituales? Bueno, tampoco tengo... ¿O consejos? No, no creo que haya... Sí, bueno, depende un poco de la época del año, pues la actividad que conlleve a hacer la gente más. Pero vamos, generalmente son problemas, por ejemplo, si hacemos deporte, ahora que todo el mundo es verano y bueno, pues intenta estar un poco más en forma... Claro. Pues sí que aparecen más pacientes que se sobrecargan mucho y no estiran, y al final pues están con dolores importantes. Entonces sí que a lo mejor en verano se nota un poco más eso. O personas que se tiran a la piscina y hacen mal gesto y entonces bueno. O también personas que pasan mucho tiempo delante del aire acondicionado, y eso también provoca bandas tensas porque no, el músculo reacciona así. ¿Qué síntomas dan estas bandas tensas? Sobre todo provocan dolor. Ese dolor puede ser local, lo podemos notar en la misma banda tensa, o puede ser referido. Muchas veces esos puntos gatillo pues provocan dolor referido a otras zonas. Por ejemplo, en esta imagen vemos como un punto gatillo del trapecio puede provocar un dolor hacia la sien, o puede provocar un dolor por detrás de la oreja, en la nuca. Entonces, bueno, ese dolor es debido muchas veces a la aparición de esa banda tensa. Y la gente se queda bastante sorprendida cuando se les quita el dolor de cabeza simplemente con tratarles esa banda tensa. Pasan mucho tiempo con muchos periodos de tiempo con dolor de cabeza y no saben de lo que es, y de repente llegas, le tratas la banda tensa y se les quita. Entonces sí que también recomiendo a la gente que tenga frecuentemente dolores de cabeza pues que se... Sí, o sea, que muchas veces los dolores de cabeza pueden ser causas de una contractura en el cuello. Efectivamente. También imagino que esas serán de las más comunes, ¿no? Sí, las cefaleas son muy comunes. Luego, es curioso porque un punto gatillo puede provocar un lagrimeo constante, por ejemplo, en el ojo. En este caso, por ejemplo, en la imagen estamos viendo también el punto gatillo que provoca dolor en la zona... en la zona sacra y en el glúteo, y puede ser de ahí, del cuadrado lumbar. Es un músculo que está en la espalda, en la zona lumbar, y bueno, pues también es curioso, ¿no? Y luego también hay otros puntos gatillo que pueden provocar como un sabor metálico en la boca. También he tenido ese caso. Y es un poco sorprende, ¿no? Porque llega alguien a la consulta y bueno, tú empiezas a hablar y le empiezas a preguntar cosas y de repente te dicen, bueno, pues es que yo ya pensaba que me estaba volviendo loca porque eso le pasa a una paciente, porque tengo un sabor metálico constante en la boca, y a la raíz de tratarle un punto gatillo se le quitó. La gente realmente, cuando le hablas de punto gatillo, te preguntan primero qué es eso, ¿no? Y del nombre también, imagino. Yo empiezo a mí me gusta mucho explicar a mis pacientes todo, entonces siempre intento explicar pues lo que es un punto gatillo. Y como hemos dicho, pues es un punto localizado dentro de una banda tensa. Y ellos mis pacientes lo suelen entender bastante bien. ¿No? Sí. ¿Los medicamentos, Susana, también es complementario a estas técnicas? ¿Se suelen complementar? Los medicamentos a veces se pueden evitar con el tipo con este tipo de técnicas, con la punción seca o con el tratamiento que te haga un fisioterapeuta. Entonces, bueno, sí que me he encontrado mucha gente que está atiborrada de medicamentos y al final
le tratamos en la clínica pues un tiempo y se le quita. Entonces, uh-huh. Pues sí que se pueden evitar muchas veces la ingesta de pastillas para poder combatir ese dolor. Imagino también que anécdotas con pacientes te habrán pasado mil, ¿no? Sí. Y también eso tiene que llenar, ¿no? Como sí. Profesional. Sí que he tenido algunas bastante curiosas y, bueno, muchas veces es más agradecidas, anécdotas uh-huh. agradecidas, porque tú te sientes bien al ver que el paciente, pues, te lo demuestra, ¿no? Por ejemplo, tuve a una mujer mayor que no llegaba bien a abrocharse la parte de atrás del sujetador. Y entonces, bueno, pues vi que tenía una banda muy tensa en el infraespinoso, en un músculo que está en la escápula. Le hice la punción seca, ella estaba dispuesta a que yo se lo hiciera, se la hice. Y ya simplemente, casi con hacerle la punción, le pedí que se llevara el brazo atrás y llegaba. Entonces la mujer no se lo creía y me decía, bueno, es que es brujería casi, ¿no? Lo que me has hecho. Y estabas tú más emocionada que ella, ¿no? Hace gracia, sí, pero bueno. Luego también pues otra mujer que tenía un dolor durante mucho, mucho tiempo, ya casi años, y bueno, pues pinchamos en el piramidal, y muchas veces el piramidal atrapa al nervio que pasa debajo y se confunde con una ciática. Entonces, liberando el piramidal, conseguimos que el ciático deje de tener una presión sobre él y entonces se alivia el dolor, porque ese dolor provoca un dolor referido hacia la pierna. Muy doloroso también, sí. Y muy, muy común ese sí. dolor. Entonces, falsas ciáticas también se han desenmascarado gracias a la punción seca. A mí me ha pasado, vamos. Otra de las técnicas también que te quería comentar, que quizás la gente también como que la confunde un poco, ¿no?, con esta de la punción seca. Esta es la de acupuntura. ¿Qué diferencias hay, si las hay? Sí, a ver, la acupuntura es una técnica que se basa en la medicina tradicional china. Entonces, lo que hace es que trata puntos de energía. Bueno, yo tampoco me voy a meter mucho en el tema de la acupuntura porque tampoco la conozco mucho, pero vamos, es diferente la técnica. Ellos introducen la aguja, al igual que nosotros, pero giran las agujas. Es otro tipo de... Es diferente, uh-huh. vamos, no es lo mismo. La gente cuando entra muchas veces y le digo que van a hacer punción, se confunden, vamos, que piensan uh-huh. que es acupuntura y no es lo mismo. Entonces, bueno, son técnicas diferentes. Tampoco voy a profundizar mucho, pero vamos, lo que sí, te digo. Sí, yo, vamos, por lo que sé también como que es un poco equilibrar, ¿no?, las diferentes... Sí, ellos tratan como puntos de energía, entonces lo que pretenden es equilibrar esa energía aquí en el cuerpo, conseguir una armonía en todo el cuerpo y mediante pinchar con las agujas y bueno, pues o aumentar esa energía o disminuirla en muchos casos. Uh-huh. Entonces sería así. Es un poco más espiritual, ¿no? Sí, bueno, es una terapia alternativa también, entonces... es una medicina tradicional, tampoco tiene muchos estudios científicos, últimamente más, pero no tiene demasiados estudios científicos, porque, por ejemplo, en la punción seca sí podemos demostrar que hay una banda tensa con un estudio electromiográfico. Se puede comprobar que en ese punto pues hay un cambio. Las bandas de actina y miosina, bueno, es un poco profundizar, sí. pero están pues más como enganchadas, porque me entendáis. Entonces, ahí se puede demostrar que hay un cambio en esa banda. En cambio, ellos pues no tienen tampoco estudios científicos que demuestren cómo funciona la acupuntura. Claro. Susana, todo el día intentando mejorar esos dolores de la gente, aliviando esas molestias, ¿no?, que fastidian tanto el día a día de la gente, pero ¿cómo se relaja, Susana? ¿Cómo se relaja una fisioterapeuta? Bueno, a ver, yo sobre todo pues quito mis tensiones, por así decirlo, pues con el deporte. Me gusta mucho hacer deporte y sobre todo hago bicicleta. Me uh-huh. gusta mucho montar en bici, entonces bueno, sí que a lo mejor me dedico un poco más al deporte extremo, uh-huh. al descenso en este caso, y entonces bueno, pues ahí sí que liberas adrenalina y te olvidas uh-huh. un poco de todo, porque muchas veces pues sí que coges mucho vínculo con el paciente y a veces te llegan a afectar sus problemas. Hay que intentar claro. evitarlo, porque mi trabajo es pues de estar mucho en contacto con el paciente y muchas veces pues desgraciadamente uh-huh. la vida es muy dura y a veces te va afectando. Entonces bueno, yo pues hago eso. Entonces este año estoy un poquito más alejada uh-huh. porque he estado en otras cosas, pero sí que me gusta competir y me gusta... Has participado en varias competiciones, sí. ¿no? Además. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de los beneficios de la bicicleta, así rápidamente? ¿Beneficios? Bueno, pues como todo deporte, ayuda también al bienestar
interno, que eso es otra cosa. Nosotros estamos expuestos a mucho estrés diariamente, que es otro de los motivos por los que puede aparecer un punto gatillo, una banda tensa. Entonces, el deporte en general ayuda a combatir ese estrés. Yo le recomiendo a todo el mundo y a todos mis pacientes que hagan algo de deporte a la semana. Y bueno, pues generalmente pues va bastante bien. Incluso ellos empiezan a aficionarse a raíz de hablar conmigo y tal, y luego pues te lo agradecen. Qué mejor, ¿no? Sí. Pues Susana, espectadores, ya lo han escuchado, puntos gatillos, bandas tensas, punción seca. Susana, muchísimas gracias. De nada. Un placer tenerte esta noche con nosotros. Ha sido un placer estar aquí y poderos hablar un poco de estas cosas que pasan diariamente y bueno, pues dispuesta a venir cuando me invitéis otro día. Muy bien, Susana, pues lo apuntamos. Nosotros nos vamos a publicidad. No se vayan porque en unos minutos seguimos con más contenidos. No se vayan, enseguida volvemos. Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. A ustedes, como siempre, ya saben, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil. Bien, con nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro cualquier tipo de comentario, duda o opinión que crean conveniente. Dicho esto, como siempre, vamos presentando a los invitados que nos acompañan esta noche. Ellos son, en primer lugar, Carmen Álvarez. Ella es presidenta de la protectora La Bienvenida de Ciudad Real. Bienvenida, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Rubén Avisón. Él es miembro del grupo de Scout Chiles. Bienvenido, Rubén. Buenas noches. Bueno, pues ellos nos acompañan esta noche porque nos van a hablar de una campaña muy importante. Se desarrolla mañana, bueno, se ha estado desarrollando varios días, se termina mañana, y la campaña consiste básicamente en recoger pienso orientado a ayudar a esos animales que tristemente son muchas veces abandonados. En recoger pienso es en lo que se centra esta campaña. Así que qué mejor que nos lo expliquen ellos mismos. Rubén, cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña. Esta campaña, que hemos denominado Operación Pienso, consiste principalmente en intentar ayudar a los animales, que son nuestros, porque es nuestra protectora, recogiendo un granito de arena entre todos. Es decir, cada persona, todo lo que pueda colaborar es bueno, llevará pienso a uno de nuestros colaboradores, y entonces este, por cada 10 kilos que llevemos, aportará 2 kilos más. Uh-huh. Con esto lo que intentamos hacer es que en la estancia de los animales que allí habitan sea lo más fácil y sencilla, y que los voluntarios que allí colaboran tengan de mayor medio, porque actualmente está en una situación un poco más comprometida debido a la crisis y a recortes que han sufrido. O sea, básicamente la campaña consiste en eso, ¿no? En recoger la mayor parte posible de pienso. A día de hoy queda ya poco para recoger más. ¿Cuántos kilos habéis conseguido? Pues el miércoles, que fue el último día que pude ver la cantidad que llevamos unos 500 kilos. Yo creo que más o menos estaremos en torno a 700, 800 kilos ya. Nuestro objetivo era llegar a 1.000, 1.500 kilos, que con el tanto por ciento más que nos da, se podrían casi 2.000 kilos. No sirve para dar de comer a los animales todo un año, ni una larga temporada, pero sí es una pequeña ayuda que a la protectora le va a venir bien. Y creemos que también sirve para sensibilizar a la población de Ciudad Real de que estos animales no están olvidados, son nuestros, porque la mayor parte, por no decir todos, son encontrados en cercanías de Ciudad Real o en localidades muy cercanas, porque hay más protectoras en Ciudad Real. Entonces, creo que implicar a la población de Ciudad Real en salvar a esta nuestra protectora es algo imprescindible. Aparte, por ejemplo, para la operación Pienso, el día final vamos a organizar el primer día de la adopción. En él llevaremos tanto el grupo Scout Chiles como una asociación teatral freak y la protectora. Vamos a llevar animales, actividades para niños, en el que están todos invitados a colaborar. Y, pues eso, intentar también que los animales de la protectora coman, pero también no hay que olvidar que están en una situación que no es la más óptima, aunque estén bien atendidos por los buenos voluntarios que tienen, necesitan salir de allí. Claro. Para que puedan entrar más, porque por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, tenemos una afluencia de entrada enorme y no pueden satisfacer todas las necesidades de los que vienen. Entonces,
Hay que fomentar mucho la adopción, sobre todo en Ciudad Real. Tenemos casi 300 animales en la protectora y necesitan un hogar. Y es lo que hay que tener claro. Esos animales no pueden estar mucho más tiempo ahí porque a nadie le gusta estar en la situación que están, y creo que tenemos que implicarnos todos en no comprar animales, sino adoptar. Es una ciencia, una forma de llevar a los animales que se está llevando en toda Europa, pero en España todavía no tenemos esa conciencia. Claro. Siempre vemos a gente que se ha comprado un animal. No hace falta comprar animales. Hay muchos buenos animales en las protectoras. Acercaros a verlos, si es que no cuesta nada, las tenemos aquí al lado. Creo que hay que fomentar mucho la adopción y que la gente cambie el chip de comprar animales a adoptar. Esta iniciativa que la vais a desarrollar por parte de los dos, tanto de la asociación como de la protectora, ¿es la primera vez que la lleváis a cabo? Esta iniciativa sí, pero esto todo está marcado dentro de un plan anual que nosotros hemos denominado en el grupo Plan Anual de Ayuda a la Protectora. Este es el tercero de los proyectos que estamos organizando. El primero fue un roscón solidario que organizamos allá por noviembre. Tuvo un gran éxito. Quiero agradecer a toda la gente que se pasó por allí su granito de arena. Nosotros le dábamos un dulce por la voluntad que ellos pusieran. Recogimos en torno a 1.500 euros, 800 kilos de pienso, mantas y lo que yo por lo menos me siento más orgulloso y más feliz. Dos animales no pasaron las navidades en la protectora. Encontraron un hogar y yo creo que es lo que nos llena de el pecho de saber que esa gente, esos animales ya no van a estar pasando el frío que pasan. Claro. Esta asociación, Scouts Illes, a la que pertenece Rubén, ¿cuál es su origen también? ¿Cuáles son sus objetivos? No sé, ¿qué tipo de actividades desarrolláis dentro de este grupo? El movimiento Scout nació hace muchísimos años. El fundador fue Baden Powell. Para los que no lo conozcan, era un militar británico que intentaba que todos los niños tuvieran la oportunidad de sentirse iguales a otros en un momento dado. Entonces él surgió con su idea del escultismo, el fomentar en los niños que la naturaleza era un medio donde poder vivir y donde poder disfrutar. Entonces empezó haciendo un pequeño campamento donde todo el mundo iba vestido igual, sin discriminación de razas, de ideología ni de dinero. Entonces fue un inicio. Empezó todo con un tono muy militarista, muy religioso, pero bueno, como todo, las cosas han ido avanzando y hemos quedado con lo mejor que tiene el escultismo, que es la enseñanza en valores, el respeto a la naturaleza, el sentir al prójimo como uno mismo. Es decir, tenemos una serie de valores que intentamos inculcar a nuestros chicos desde muy pequeños, porque el grupo, por ejemplo, nuestro está desde los 6 años, que están los castores, de 6 a 8 años, de 8 a 11 años están los lobatos, de 11 a 14 son los troperos, de 14 a 17 escultas y 17 a 20 es clan. Luego estamos los scouters, que somos mayores. Y si quieres te explico un poquito cómo van las secciones, por qué se llaman sí, así. Perfecto, sí. Los castores es que en las secciones pequeñas queremos basarlo en libros, porque a los niños les interesa mucho más aprender sintiéndose personajes de un cuento o de una historia. Entonces, los castores están basados en un libro, que son todos castorcillos, que están haciendo una pequeña presa, y cuya principal función ahí en esa presa es, entre todos colaborar, podemos hacer un dique para que todos podamos vivir mejor. Y esa es nuestra... Por eso sean castores. Un poco la filosofía, ¿no? Sí. Que sigues para... Su lema, por ejemplo, es compartir. Entonces, es la forma que tenemos también de incentivar a los chicos, pues, en qué es el escultismo, desde muy chiquitillos, enseñándoles valores muy sencillos de antejuegos, porque es lo principal que hacemos. Nosotros no damos charlas, no damos cursos, lo que intentamos es, mediante jugando, que aprendan. Y esa es nuestra principal función. Luego tenemos a los lobatos. Se llaman lobatos porque están basados en el libro La Selva. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, los monitores. Cada uno tiene el nombre de uno de los personajes del libro La Selva. Uno es Akela, que era el padre que adoptó a Mowgli, otro es Raxa, que fue su madre, Balú, que era el oso, Bagheera. Es decir, intentamos también con eso que los chicos vean en esas personas al ideal que tenía como de enseñanza a Mowgli, que era el libro de la selva. Ellos son como otros lobos más. Claro, imagino que eso también para los niños pequeños es como muy atractivo, ¿no? Estas similitudes con... Y así estamos. Luego pasamos a la tropa, que es la sección Scout por excelencia, es la primera que fundó Baden Powell, que era para niños jóvenes de entre 11 y 14 años. Y ahí es donde ya les intentamos inculcar más profundamente qué es el escultismo. El escultismo tiene, pues, las enseñanzas que os he comentado de compartir, de prójimo, pero también tiene peculiaridades como, por ejemplo, enseñarles a hacer nudos, que ya esto está muy perdido, el morse, que el otro día me enteré que éramos la única asociación que seguía intentando transmitir el morse, y cositas así, por ejemplo, la enseñanza a vivir a la naturaleza, construir vivac por si alguna vez sepan cómo manejarse en estado de... te quedas solo en el monte, que sepas cómo sobrevivir con cuatro palos y un plástico. Sí, un tipo de consejos muy... Sí.
yo qué sé, se pueden aprovechar bastante, ¿no? Y más en este momento en el que también los niños como que están un poco despegados, ¿no? Del cuidado de la naturaleza, sí. De sensibilizarlos en estos temas, me parece muy interesante, sí. Sí, y luego ya las secciones más mayores, unidad, que es la sección donde ya le empezamos a dejar al chico a andar solo. Es decir, él planifica sus propias actividades, él dice lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender y dónde lo quiere aprender. Nosotros estamos ahí para ayudarles y echarles una mano, pero ya un poquito más lejos que en las anteriores secciones. Uh-huh. Y ya por último, Clan, que es la mía, a la que quiero mandar un saludo a mis chicos. En esta sección los scouters somos meros supervisores. Ellos son los que deciden todo. Y su lema, que yo creo que es lo más importante de la sección, es servir. Entonces, ¿esto qué implica? Ya tiene la formación scout suficiente, ahora tiene que llevarlo a cabo en la sociedad, mediante proyectos. Como por ejemplo ahora mismo tenemos Colar Protectora, que se están involucrando, o por ejemplo este fin de semana que vamos a hacer una actividad con Fuensanta, para que vean que ellos, con lo poquito que hagan, pueden ayudar a mucha gente. Y claro. Esa es nuestra principal función en el Clan. A día de hoy, ¿cuántos miembros sois en el grupo? ¿Hay algún tipo de requisito para entrar? ¿Qué cobertura tenéis? ¿Es solo local de Ciudad Real o también de más pueblos cercanos? El escultismo está muy extendido. En Castilla-La Mancha creo que estamos en torno a 15 grupos. En Ciudad Real estamos nosotros, que somos el grupo Scout Siles, pero de un tipo distinto. Estamos de ASDE. Hay dos tipos de movimiento Scout, el Scout católico y el movimiento Scout agnóstico. Nosotros uh-huh. somos de ASDE, ¿vale? Tenemos en torno a 120 miembros este año, así que ya estamos por lo menos... De todas las edades, ¿no? Sí, desde 6 años tendremos unos 10, de 13, de 8 o 11 que tendremos unos 25, es decir... Tenemos ya una cantidad con lo que los chicos se pueden trabajar. Como todas las asociaciones hemos pasado momentos más complicados, momentos menos complicados, pero ahora mismo estamos en un momento bastante bueno y invito a todos los niños, a todos los padres uh-huh. que quieran aprender lo que es el escultismo y lo que intentamos claro. hacer con los chicos, que se pasen. Nuestro uh-huh. local está en la calle Lentisco, en el barrio Los Rosales, y están las puertas abiertas para todos los que quieran pasar. ¿Cómo se involucran estos chicos, por ejemplo, en esta campaña, ¿no? en esta operación Pienso? Pues lo principal que hacen es ayudarnos a difundirlo, el venir por las calles, el estar con los animales, recaudando dinero, pues... Es decir, se involucran no de una manera organizativa, porque la organización de eventos tan grandes supone una carga que a lo mejor un chico te puede ayudar, pero no la puede llevar a cabo del todo, porque hay que hacer mucho papeleo y tal, ya sabemos cómo es la burocracia, pero uh-huh. sí se implican de un modo, por ejemplo, la pegada de carteles lo han hecho casi todos ellos... Cuando fuimos a llevar roscón, los chicos iban con su bandejita a todas las tiendas, ofreciendo a todo el mundo. Es decir, se involucran porque saben que esto también es parte suya y tienen que ayudar y claro. tienen que colaborar. Uh-huh. Carmen, me gustaría preguntarte también cuál es la situación por la que atraviesa estos días la protectora. Así que se habla de que la crisis también ha acentuado más los casos de sí, abandono sí. En mascotas y... Concretamente esta semana conocíamos un dato de que cada 3 minutos se abandona una mascota en España. No sé, como presidenta, ¿qué, sí. ¿qué te parece esta situación? Sí. Pues catastrófica, como todas. Todos los llevamos ya, aquí en Ciudad Real concretamente, llevamos más de 30 y tantos años colaborando con la protectora, intentando salvar a los animales y bueno, luchando en todos los medios que podemos. Pero lógicamente la crisis ha afectado también muchísimo porque la gente pues los abandona por falta de dinero, por falta de espacio, los echan de los pisos y o sea, y me refiero que ha afectado a todo el mundo, desgraciadamente. Lo que pasa es que nosotros pues tenemos la gran suerte de que tenemos una extensa red de colaboradores, incluso nacional e internacionalmente. Uh-huh. que nuestros animales, a mí me da muchísima pena decirlo, pero se los llevan al extranjero, se los llevan a Alemania, a Holanda, a Bélgica, que de hecho vienen aquí furgonetas llenas de pienso, llenas de comida, de latas, o sea, de material, todo para la protectora. Entonces... por internet, lógicamente ellos ven, hay asociaciones que también se dedican a llevarse perros ancianos, no solamente perros jóvenes ni bonitos, sino que hay asociaciones en Alemania, en Bélgica, que se dedican también a llevarse los perros mayores, que la gente ya no los quiere, y entonces antes de que allí se vayan muriendo porque llevan muchos años, pues esas asociaciones... tenemos la gran suerte de que colaboran con la protectora La Bienvenida y se los lleva, le busca un hogar
en el que el animal, los últimos años de su vida, pues por lo menos tiene una casa, un hogar, y bueno, para nosotros una satisfacción, pero claro, es muy triste que las personas que se compran un perro, se cansa a los 6 meses o al año, lo abandonen y el resto de su vida se lo lleve en la protectora. Claro. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento, por favor, que no compren, que adopten en la protectora, que hay perros de todo tipo, de todas las razas, de todos los tamaños. Y bueno, y también hacer un llamamiento a la gente joven, por si quiere ser voluntario, que vayan allí, colaboren de la forma que nosotros le ayudamos a entender cómo lo tienen que hacer. ¿Qué tipo de requisitos necesita un voluntario para poder colaborar con la protectora? Pues un requisito, nada, presentarse allí, rellenar una ficha, lógicamente, para saber su nombre, dirección y tal, y tenerlo localizado en cualquier momento, y ya colabore, le decimos, mira, pues tienes que curar a este, o tienes que echarle de comer a este, o tienes que limpiar al otro, o tienes que ser casa de acogida, si puede, hay personas que pueden, otras que no pueden, porque hay perros que cuando son pequeñitos, los cachorros ¿no? allí, pues lógicamente no aguantan con 200, claro, casi 300 animales que tenemos. Entonces, las casas de acogida vienen muy bien, se les pone ya en internet para que la gente, a ver si los adopta, y luego van de la casa de acogida justo al adoptante, entonces no pasan por allí. Entonces es muy importante las casas de acogida. Pero la casa de acogida también está, se encuentra también dentro de la protectora, o estamos hablando de cosas diferentes. No, son voluntarios que en lugar de colaborar a lo mejor activamente allí, que no puedan ir por el motivo que sea, se los llevan a su casa. Claro. Entonces ellos los alimentan y lo cuidan hasta que el perro, alguien lo adopte. Ah, vale. Pensaba que era un sitio al que iban antes que la protectora. No, son todos miembros de la de los voluntarios. Lo que pasa es que hay varias secciones. Está la junta directiva, están los voluntarios activos, en los que cada día de la semana va uno a una persona o dos. O sea, depende, hay un grupo, digamos un grupo, en el que va desde lunes a domingo, hay grupos. Todos los días vamos porque hay dos trabajadores, lógicamente, pagados por el ayuntamiento, y entonces el resto, como necesitan mucha medicación, la mayoría, pues entonces hay grupos, ya te vuelvo a repetir, de lunes a domingo, en el que cada día le toca a uno la medicación, limpiarle a este cachorro, a aquel que está operado, a tal. Un poco la organización. Exactamente, ¿no? La organización. Y entonces, pues desde aquí pedimos igual ayuda a la gente joven, que son el futuro, lógicamente, el futuro de la protectora, porque nosotros ya llevamos más de 30 años en este tema. Y también quiero decir que, bueno, la Bienvenida es una de las asociaciones pioneras en no al sacrificio, mientras que realmente no sea por orden facultativa. Claro. ¿Mm? Entonces allí no se sacrifican, pero claro, llegamos a un esto que son, estamos muy masificados, sobre todo en verano, en Semana Santa, en lo que es las vacaciones. Entonces la gente tiene que mentalizarse de que si tienen un animal tienen que guardar un poco de dinero para meterlo en una residencia mientras que ellas van de vacaciones, no abandonarlo, ¿sabes? A día de hoy, ¿cuántos perros tenéis en la...? Bueno, animales tenéis en animales, la bueno, tenemos perros y gatos, ¿eh? Perros y gatos. Pues bueno, pues hombre, gatos tenemos menos porque es más difícil cogerlos. También cogemos, pero, o sea, bastantes, pero es muchísimo más difícil. Perros, pues tenemos 270, 250, suben, bajan. ¿Habéis notado ahora con la crisis ese aumento de Sí, de lógicamente. Recogida? ¿Sí? Lógicamente. Y los animales que antes, los animales peligrosos, digamos, que no son peligrosos, el peligroso es el dueño que los educa mal, pero que ahora mismo, pues claro, están las normas, porque claro, ha salido en el ayuntamiento una normativa que tienen que recoger los excrementos. Es que los tienen que recoger. Es que es una normativa, pero es que tienen que recogerlo, y está fenomenal, porque una persona tiene que recoger lo que echa, ¿no? Y entonces, claro, pues hay una abandona bastante de presa. Entonces, es una pena, porque están allí que en una jaula y no es igual que puedan estar a lo mejor junto con otros, con 250 que tenemos, pero los perros potencialmente peligrosos, que ya te vuelvo a repetir que no son peligrosos, simplemente es que no están educados, sí, el trato del, ¿sabes? Entonces es una pena que estén allí. Yo desde aquí pido ayuda, por favor, no abandonen, y si no pueden cogerlo, si no pueden atenderlo, que no los adopten o que no los compren.
Rubén, como bien decía Carmen, uno de los principales motivos de abandono de animales, en primer lugar se habla de presupuesto, ¿no?, de problemas económicos, y otro la llegada del verano, de las vacaciones también. ¿Qué te parece? Me parece una catástrofe. ¿O cómo se podría evitar? Se podría evitar porque un perro no es un juguete. Es un ser vivo que siente, que come, que padece, y que si le tratamos mal, él lo va a sentir igual que una persona. Entonces yo creo que una persona que quiera tener un animal debe ser consciente de lo que va a hacer y tiene que estar realmente convencido de que quiere hacerlo y de que tiene los medios suficientes para poder hacerlo. Uh-huh. Tener un perro no es un capricho, no es un juguete que se te rompe y lo tiras a la basura, es un animal. Y uh-huh. como tal, él te va a querer y te va a sentir, y si tú lo abandonas, el animal no va a saber lo que está sintiendo, lo único que sabe es que las personas que le han criado y que le han tratado bien durante X años lo han dejado sin saber por qué, y ese animal lo pasa mal. Claro, una pena. ¿Cómo es ese proceso de adopción, Carmen? Pues el proceso es que si quieren ir a verlo, los invitamos a que vayan, están en el camino del vicario, uh-huh. y bueno, ellos ven, le enseñamos sin compromiso, y ellos escogen un animalito, tienen que rellenar un contrato de adopción, diciendo dónde lo van a tener. Solamente pagan el chi y las vacunas a precio de protectora, que es muchísimo más barato. Y nada más, nosotros se lo damos esterilizados, o sea que nosotros, para que no procreen, todo el dinero que recuperamos nos lo gastamos en esterilizar machos y hembras, para que no procreen. Es una forma de que el problema de que haya tantos animales es porque la gente no se conciencia que en que pare una perra y otra y otra y otra, entonces la esterilización es importantísima a la hora de no procrear tantos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, nada, se los llevan esterilizados, chi y vacuna, y solamente tenerlos, claro, hacemos un pequeño seguimiento para ver cómo está el animal y solamente que lo tengan bien cuidado y tal. Solo uh-huh. es el. Tienen que llevarse, por supuesto, sus datos personales, dónde va a estar el animal y nada más. Claro. Rubén, en la operación que ya finaliza mañana, esa operación, pienso, no sé si desde el grupo tenéis planteado algún proyecto más o solo se va a quedar esto aquí, esta operación, pienso. Nos hablamos un poco de si tenéis planteado más actividades para ayudar a esta labor. Bueno, decir que a la protectora la vamos a estar ayudando siempre que ya lo necesite, a lo mejor no tan intensamente como este año, pero que cuenten con nuestra ayuda siempre y siempre y siempre que lo necesiten. La operación Pienso es el último, digamos, entre los proyectos colaborativos, pero estamos haciendo otro que se llama, es una campaña de crowdfunding, es un poquito más novedoso, que uh-huh. es mediante la aportación de pequeños mecenas, se denominan por internet, entre todos hacer un mucho, es decir, cada persona aporta el dinero que buenamente puede a través de una plataforma digital uh-huh. y nosotros lo juntamos todo y se lo entregamos a la protectora. Está siendo también ahora un tipo de recaudar también muy innovador, también sí. se está poniendo sí. ahora mucho, claro. mucho sí. de moda. Uh-huh. Por ejemplo, a colación con este proyecto, estamos haciendo un disco entre diferentes grupos de la provincia que quieran colaborar, entregando desinteresadamente sus canciones, sus temas hacia la protectora. Uh-huh. El disco se va a llamar I Can, un poquito haciendo similitud con el inglés. Y es lo que queremos, que entre toda la gente que vean que los animales no están solos, sino que también los artistas de la población van a intentar poner su granito de arena. Tenemos ya en torno a 6-7 canciones de diferentes grupos. Y el disco se grabará, queremos que esté grabado hasta finales de julio más o menos, tener todas las canciones y todos los grupos, para la campaña lanzarla en agosto, septiembre, conseguir todo lo que podamos y entregárselo a la protectora para que termine las obras que tienen pendientes, porque es algo también que queremos, que necesitan. Los uh-huh. animales ahora mismo están a caballo entre dos protectoras, la protectora antigua que está en Sancho Rey y la nueva que está, como ha dicho, en el Camino del Vicario, y queremos que por fin se terminen esas obras nuevas, porque es darles una nota más de calidad a estos animales, entonces creemos que es bueno el recaudar dinero para ayudarles. ¿Cuáles son las principales ideas que vais a intentar inculcar a esas personas que vayan mañana a participar en esta operación Pienso y también en la operación para adoptar a las sí. mascotas? Bueno, los consejos que adopten, también. Que adopten. Directamente, ¿no? Que adopten. Que adopten. Es que adopten, como ella bien dice, pero también que colaboren. Que el que no pueda adoptar no es motivo para que no ayudemos a estos nuestros perros, sino una pequeña miguita de arena. Si no pueden dar dinero, no queremos dinero. Si nosotros lo que queremos es tenerlo con las necesidades cubiertas. Un saco de pienso, un bote de champú. Por ejemplo, también estuvimos haciendo una campaña de recogida de productos para antipulgas y tal. Lo que sea, todo lo que esté de mascotas nos pueden ir bien. Uh-huh.
Pues Carmen, Rubén, un auténtico placer teneros esta noche con gracias. Nosotros y de verdad muchísimas gracias porque la verdad es que estáis desarrollando una labor muy importante y bueno, desearos lo mejor y que sea todo un éxito esta actividad y otras que ya nos comentaba Rubén que tienen en mente. A vosotros por darnos la oportunidad de transmitirlo y invitar a todo el mundo, como ya hemos dicho, el sábado de 10 a 2 en la calle La Solana del Polígono Industrial Aracha, que vengan a acompañarnos. Para esa recogida. Pues muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta les dejamos con un reportaje de la base de helicópteros de Almagro. No se lo pierdan. Nosotros nos despedimos. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene aquí en Café y Más. Que pasen un feliz fin de semana. Jornada de puertas abiertas en la base de helicópteros de Almagro. Hoy cientos de escolares y también civiles han podido comprobar muy de cerca cómo son las instalaciones y sus profesionales. A través de las cámaras de IMAS Televisión, nosotros también se los vamos a mostrar. Ya es toda una tradición, la base de helicópteros de Almagro vuelve a abrir sus puertas un año más. Cientos de escolares de 14 centros educativos de la provincia y alumnos de la residencia Fuensanta de la capital han disfrutado de una jornada única en este centro militar. También lo han podido hacer todos los civiles que han tenido curiosidad por conocer cómo es la base de Coronel Sánchez Bilbao de Puertas para Adentro. La jornada comenzaba a las 9:30 de la mañana con el despliegue de la equipación y los vehículos que cada día utilizan estos profesionales. Ligeros, pesados, armamentos, cisternas de agua, nada escapa a la curiosidad de los más pequeños. Hoy está siendo un día muy intenso porque la visita de estos escolares está siendo muy especial aquí en la base de Almagro. Sí, la verdad es que es muy especial, como todos los años, porque es un día muy agradable, que los chiquillos de varios pueblos de aquí de Ciudad Real pues disfrutan de lo que son todo lo que tenemos aquí montado, como camiones, como helicópteros, como las instalaciones, la Guardia Civil también, que tiene aquí su material, y es un día muy agradable. Los chavales se divierten mucho y echan aquí la mañana. Para muchos de ellos seguro que era la primera vez que ven a un militar, ¿no? ¿Cómo son sus reacciones cuando os ven? Pues sí, la verdad es que sí, muchos se quedan asombrados como diciendo, uy, nos van a regañar, ¿qué nos dirán? Y nada, pues todo lo contrario, les ayuda, les explica, les enseñas y poco más, gente normal. Estamos aquí con los vehículos pesados, ¿no? Sí, este es uno de los ejemplos de lo que estamos enseñando hoy, ¿de qué se trata? Tenemos, pues este es un vehículo, el M250 que se llama, y es un vehículo de mucha fuerza que tiene, y es el que utilizamos para las maniobras, pues para transportar material, los remolques, y más bien de carga y descarga. Una de las cosas que más les gusta es subirse, tocar, probar a los niños, ¿no? Sí, trastean todos los botones, el volante le llama mucho la atención porque es muy grande, pero bueno, sí, es un vehículo muy amplio y muy de mucha fuerza. ¿Estáis acostumbrados a utilizar material pesado? ¿Tenéis una formación muy técnica? Sí, la verdad es que sí. Hacemos bastantes maniobras y nos instruyen muy bien nuestros jefes y la verdad es que somos muy compatibles. Pero sin duda los protagonistas y los más buscados en la base Coronel Sánchez Bilbao son los helicópteros Tigre, unidades de ataque que hicieron su primera aparición ante el público en la película GoldenEye de James Bond en 1995. Un día muy importante para esta base de Almagro porque celebráis las puertas abiertas. Es una forma de acercarse a la sociedad, ¿no?
Sí, es la forma pues de acercar un poco lo que es el ejército, que siempre estamos un poco ocultos a todo lo que son, pues en este caso, gente joven o familias, etcétera, que está muy bien. Una jornada de puertas abiertas en la que puede participar cualquier persona, pero sobre todo vemos aquí hoy niños que se dejan sorprender. Sí, sí, ahí bueno, vienen un montón de colegios de aquí de la zona, todo organizado a través de nuestra sección aquí de protocolo, y la verdad es que bueno, viene mucha gente, viene gente de Protección Civil también, de la Guardia Civil, o sea que no solo somos los militares los que estamos aquí. ¿Qué reacciones son las más comunes? Pues aquí preguntan los críos, sobre todo es la curiosidad, pregunta de cuánto corre, cuánto sube de alto, de cuánto dispara, de todo, aquí preguntan de todo. ¿Estáis preparados para responder, supongo? Sí, hay cosas que sí se pueden responder y hay otras que no, que ya empiezan a preguntar cosas un poco bueno, absurdas para un crío que no lo sabe, pero bueno, intentas salir ahí un poco por la tangente y le respondes al crío de tal manera que él salga contento. Seguro que muchos de ellos nunca estuvieron tan cerca, por ejemplo, de un helicóptero Tigre como el que tenemos detrás, que es uno de los protagonistas y una de las estrellas de aquí de la base. Sí, sí, son medios que no suelen ser muy vistosos, o sea, no se suelen ver fuera de lo que es esta base, y bueno, pues hace que cuando vengan, pues sí, les ilusiona mucho. Es un helicóptero grande, muy vistoso, entonces les gusta, les llama. Aparte de las dimensiones que tiene este helicóptero, ¿hay alguna otra característica que le haga resaltar entre los demás? Sí, bueno, básicamente es un helicóptero de combate, no como los otros que tenemos en el ejército, que son más de transporte o de maniobra. Este es el único que tenemos que es dedicado exclusivamente a lo que sería el combate. Aquí supongo que hay gente preparada, los ponéis en marcha, en acción, ¿no? Es algo activo, o sea, no lo tenéis solamente... No solo está para exposiciones. Solemos ir bastante de ejercicios, de maniobras aquí en territorio nacional y recientemente bueno, estuvieron destinados desplegados en Afganistán durante 8 meses casi. Para vosotros, ¿cómo vivís esta jornada? Pues bueno, con bastante alegría porque bueno, los críos la verdad... son muy alegres y está siempre muy entretenidos con ellos y bueno, lo único, un poco de calor, porque ya empieza a hacer el calorcete, pero muy bien, con los críos, la verdad, muy, muy entretenido. El Ejército, la Unidad de Protección Civil de Ciudad Real, la Unidad Militar de Información y Comunicación y la Guardia Civil se han dejado conocer. Estos últimos, la Benemérita, ha realizado exhibiciones con perros y también de defensa personal. Muy bien. Ahora van a realizar otra clase de defensa también con el palo. Por favor, el conductor del autobús número 1, si vas a acercarse al autobús. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir subiendo un poquito de nivel y ahora van a hacer la defensa de un ataque con cuchillo. Por favor.
Muy bien, un aplauso para ellos. Muy bien, un aplauso para ellos, el equipo de defensa personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real. Gracias a todos. Una mañana bajo el calor de junio, donde los padres también han querido participar, acompañando, como no, a sus hijos. Encantado, la verdad es que sí, se lo están pasando súper bien, están disfrutando, están como locos y no paran de montarse las cosas y muy bien, la verdad es que es una experiencia muy buena. ¿Es la primera vez que lo visitaban? Sí, la verdad es que sí, yo a Almagro no he venido nunca. ¿Qué esperabais encontrar? Pues más o menos lo que hemos visto, lo que pasa es que no sabíamos que iba a estar así, muy bien organizado, la gente muy agradable, la verdad, y con los niños estupendamente, se han comportado muy bien. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? Pues lo que más, pues el camión de... Mira, mi hijo, el camión de bomberos que se han puesto, que han empezado a soltar agua y espuma, y eso ha sido lo mejor, que no se lo esperaban. Hoy estos profesionales se han dejado conocer de cerca en un día de fiesta para los más pequeños, que seguro les ha dejado huella.